Gracias. Que esté muy bien. Nosotros vamos a tomar contacto ahora con la unidad móvil, con Daniel Oces, que nos tiene actualización noticiosa. Daniel. Monse, justamente esos detalles los queremos conocer en este momento junto al teniente Osvaldo Mellado de la CIA de Carabineros, que ha concurrido hasta el lugar del accidente para precisar algunos detalles que ya entregábamos en los contactos anteriores. Esa es justamente la intención de poder conversar con el teniente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Buenos días. Bueno, el accidente ocurrió el día de hoy a las 7:30 de la mañana aproximadamente, donde hay participación de 4 vehículos en un accidente. Pero sí aclarar que estos entre sí no tienen relación, no hay interacción entre estos vehículos. Más claramente, no colisionaron ni chocaron entre ellos. Principalmente el accidente, pueden existir distintos factores dentro de los cuales se está barajando lo resbaladizo de la calzada al momento de producirse este accidente, lo cual de igual forma se está estudiando por esta unidad especializada. Claro, teniente, saber qué pasa con las personas lesionadas. ¿Se confirma entonces que son 4 los lesionados y que iban todos a bordo de esta camioneta Mitsubishi L200? Sí, los lesionados son los 4 ocupantes de la camioneta Mitsubishi, la cual terminó volcada producto de este accidente, donde lamentablemente se encuentra una persona que está en estado grave y las otras 3 personas están con aparentemente lesiones leves. Están siendo todos evaluados en los centros asistenciales más cercanos. ¿El resto de los otros ocupantes de los vehículos, qué cantidad de lesiones tienen, si es que las presentan? Los ocupantes de los demás vehículos que participaron no se encuentran lesionados. ¿Y la situación más grave sigue siendo la de esta persona que iba, entiendo que es el conductor del vehículo? El lesionado más grave es un ocupante, un pasajero de la camioneta, el cual se encuentra en estado grave en el hospital regional en este momento. Teniente, además, entiendo, se realizan distintos peritajes en el lugar. Si usted nos pudiese describir a qué responde estas mediciones también que entendemos se están realizando. Bueno, por parte de la unidad especializada, la CIAT, nosotros realizamos un estudio del terreno. Se hace un levantamiento planimétrico con todos los indicios que se encuentran en este, ya sea huella de frenado, huellas de ronceo, algún lugar de impacto. Es un levantamiento planimétrico el cual se remite posteriormente a la Fiscalía. De igual forma, se revisa el estado de conservación de los vehículos, se realiza un peritaje mecánico, donde la finalidad de este es poder descartar algún desperfecto mecánico de los móviles que haya sido incidente o haya tenido incidencia en el que se produzca el accidente. ¿Y todos estos peritajes, más o menos, cuánto tiempo dicen demorar, teniente? Por parte de la CIA, nosotros nos demoramos aproximadamente una hora, estábamos trabajando acá en el sitio del suceso, ya que hay que ser bastante minucioso, ya que el mínimo detalle nos puede aclarar el accidente. En ese sentido, toda esta pista derecha, para aquellos que nos están viendo y que vienen desde la provincia de Arauco y luego se dirigen hacia Coronel, Lota, Concepción, etcétera, ¿va a estar interrumpida? Sí, efectivamente va a estar interrumpida. Se encuentra la pista segregada por personal de emergencia de la ruta. Se hace un llamado de igual forma a los conductores a respetar la normativa vigente del tránsito, conducir a una velocidad razonable y prudente que le permita controlar su vehículo en caso de alguna emergencia. Y de igual forma los conductores en este momento, ya que el tránsito va a estar, como mencioné anteriormente, segregado, conducirlo a una velocidad razonable y prudente, ya que estamos trabajando en el sector del accidente. ¿Puede ser un factor preponderante la velocidad a la que hayan venido los conductores y que se haya producido esta sucesión de desafortunados desperfecto, despérdida de control del vehículo, quizás? Bueno, a través de los indicios que nosotros encontramos en el sitio del suceso, lo que trabajamos, de igual forma podemos calcular velocidades de los vehículos. Puede ser un factor, lo cual posteriormente a través de una fase de gabinete que se llama, desde donde nosotros analizamos todo lo que logramos recopilar del sitio del suceso, podemos afirmar o descartar esa preposición o ese supuesto. Teniente, bueno, queremos también abrir la conversación. Desde el estudio también le quieren hacer una pregunta. Sí, aprovechar, Daniel, de preguntarle al teniente con respecto al tema de los accidentes en general. Nosotros dábamos cuenta que por lo menos indicios que había dado la CIAT, la mayoría, el mayor porcentaje de los accidentes es por error humano. ¿Nos podría contar un poquito acerca de eso para crear conciencia también a la hora de manejar un vehículo? Los porcentajes de las investigaciones que han hecho, ¿cuánto tiene que ver con error humano? ¿Cuánto tiene que ver por mecánica? Y entregar algunos consejos para prevenir accidentes como este y como muchos otros que lamentablemente estamos viendo en nuestras carreteras.
Claro, teniente. Bueno, a propósito de este y otros accidentes, saber un porcentaje, ¿cuánto involucra el error humano, el error mecánico, el estado a lo mejor de las calzadas? Si pudiésemos explicarlo lo mejor fácil posible en porcentaje. Bueno, dentro de la accidentología vial existen distintos factores que están presentes en los accidentes de tránsito. Puede ser el factor humano, el usuario, ya sea como conductor, pasajero o peatón. Está la vía, está también el móvil. Esos son los distintos factores. Si hablamos porcentualmente, yo creo que un 80-90% de los accidentes se producen producto de la falla humana. Ya sea por una conducción no atenta a las condiciones del tránsito, una velocidad no razonable y prudente, en el caso de los peatones, realizar el cruce en los cuales el cruce por lugares que no se encuentran habilitados. Así que principalmente el factor humano es el que se encuentra principalmente presente en los accidentes de tránsito. Por lo tanto, en menor grado sería a lo mejor un desperfecto mecánico de un vehículo. En menor grado el desperfecto mecánico, es muy escaso de ese tipo de accidentes. De igual forma, pues nosotros como unidad especializada periciamos todos los vehículos que participan en los accidentes de tránsito, descartando o afirmando este supuesto desperfecto que puede participar en provocar un accidente. Como teniente, insistir también, nos imaginamos, en la medida de seguridad que tienen que tomar los conductores. Estamos en pleno invierno, tuvimos hoy día la temperatura más baja, de menos 0,03 grados, a eso era 7,32, justamente en horario muy similar al que se puso el accidente acá. Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes, una vez más, insisten para evitar accidentes como, por ejemplo, el que tuvimos acá? Bueno, principalmente la seguridad que deben adoptar los conductores al momento de realizar sus desplazamientos, hacerlo a una velocidad razonable y prudente, mantener una distancia con un vehículo que lo antecede, estar atento a las condiciones del tránsito, principalmente en sectores de curvas, sectores que llega poca luz de sol en la mañana, entonces la calzada va a estar con hielo, en Concepción llueve bastante, lo mismo, puede haber aposamiento en las calzadas, así que principalmente el llamado que se hace a los conductores es hacerlo a una velocidad razonable y prudente, como mencioné anteriormente, que les permita controlar su vehículo al verse enfrentado a algún tipo de emergencia, algún accidente o alguna pérdida de control de su vehículo. Muy amable. Gracias a usted. Gracias, muy gentil. Ahí estábamos entonces, Luis, conversando junto al teniente Osvaldo Mellado de la CIA de Carabineros a propósito de este accidente y también informándonos respecto de algunos elementos que están presentes, lamentablemente, en la ocurrencia de situaciones como esta, bien digo. Sí, pues. Claro, Daniel, agradecer al teniente complicado. Entonces por sus recomendaciones y por esta actualización también de lo que ocurrió en el lugar. Muchas gracias. Sí, pues, a crear conciencia, ¿no? Que detrás de un volante estamos frente a la vida nuestra y la vida de otros también.